Hola, mi nombre es Samira Vitar Barrientos, tengo 12 años y soy nacida en la provincia de Corrientes. Mi despertar, el pasión por la escritura, me ha llevado a participar en diferentes concursos y eventos relacionados con la misma. Asisto al Colegio Santa Ana, donde recibí la motivación para participar en todo lo que es los concursos y pasar lo que es mis pensamientos a un papel. Participé en el concurso organizado por Cuca y Cor, que fue la importancia de la donación de órganos, y fue ahí donde empezó todo y cómo yo empecé a escribir. Cuando era chiquita, ahora que lo pienso, era muy imaginativa cuando me decían de que tenía que escribir oraciones con una palabra en específica. Yo hacía oraciones casi textos porque yo no era capaz de poner la mariposa vuela. No, yo tenía que ser la mariposa rosa con un vestido vuela a lo alto del cielo. Yo era muy imaginativa y de los libros me gustaban mucho los que eran de aventura y de comedia. No me gustaban tanto los de romance porque era algo que no me terminaba de convencer. Y bueno, y ahora a esta edad leo más de lo que es, bueno, del bullying y de la fuerza de uno mismo. De lo que son los libros, yo empecé a ver las novelas, los libros que leía mi mamá, que mi mamá me decía, mira, este está muy bueno, que si querés puedes leerlo. Mi papá siempre me trae libros de religión. Porque le prestan a él y bueno, y me dice que si yo los quiero leer, los leo, pero no son un tema que a mí me interese mucho. Yo leo más lo que es ahora es como terror y de la fuerza. Lo que es hablar con mis compañeras, yo pensaba que iba a cambiar mucho ahora que soy escritora, pero es una vida, sigue siendo una vida normal de una niña. El hablar, cuando hablo, ellas siempre me preguntan de que, qué voy a hacer mañana, si mañana voy a tener una entrevista, cuándo les voy a dar mi libro, porque ellas también están entusiasmadas de leerlo, porque a ellas les interesa mucho cómo es que una compañera suya de su edad escribió un libro y qué es el pensamiento de cada una. Cuando yo era más chica, yo me enfocaba mucho en lo que era el tema del bullying. Era un pensamiento como que me atacaba mucho, era una junta de emociones que era como no, el no saber qué pensar y era más que nada enojo, porque te preguntabas por qué pasa esto y por qué hay personas que saben que está mal y lo hacen. Y porque nunca se lo hablaba de una manera seria y eso me molestaba, que hayan personas que no les interesara el tema y que cuando lo hablaran mal. Sobre el bullying, bueno, no me gusta el decir que lo pasé, pero es verdad, porque sí lo pasé. Pero es porque, no sé, hay muchas personas que dicen, yo pasé el bullying. Y vos le preguntás, ¿pero por qué? No sé, hay una persona que diga, porque no sé, soy linda y me decían eso. Y era como una manera. Dios. Es como, es feo porque vos decís, hay personas que verdaderamente lo pasan y que bueno, que es feo. Y cuando yo hablo del tema, me choca mucho porque yo conozco a muchas personas que lo pasaron y lo pasaron fuerte y que muchas veces no tenés una manera de ayudar. El libro se llama Manuel, se llama Lo hice por mí porque todos los personajes hacen algo por ellos mismos, que, o sea, nunca hacen algo por el otro, o por ahí sí, pero siempre les importa uno mismo y al final de cuentas siempre terminan bien. De lo que es la tapa la hice yo, fue porque cuando yo, bueno, la primera historia no fue la de Cuca y Cor, o sea, un regalo de vida. Fue pequeños detalles. Fue un día cualquiera, no tenía el celu, estaba aburrida y me puse a escribir. O sea, fue raro porque yo no pensaba en escribir, pero dije, bueno, ¿por qué no? Me voy a poner a escribir un cuento.
Como yo ya sabía lo que era el tema del bullying, como me genera mucha esta emoción, dije, bueno, voy a hacer una historia. Me la puse a hacer, fue muchas emociones las que me pasaron. No lloré, pero sí fue como me aprendí a expresarme más. Después, cuando yo lo escribía, estaba con mi gato Romeo, entonces por eso acá es que yo estaba escribiendo y mi gato Romeo me estaba mirando. Entonces por ahí era el momento de desconcentrarme porque mi gato me miraba fijo y era, ¿qué pasa? Bueno, ya lo que es después lo demás es porque, bueno, yo no quería un libro muy aburrido que digamos, quería un libro que, o sea, a la vista de uno sea llamativo y que cada uno de los personajes, cada persona que lo lea, la edad que tenga, se pueda llegar a sentir identificado porque son temas que a cualquier edad lo puedes pasar. O sea, yo a mi mamá no le pregunté si quería hacer un libro. Yo la hoja, el borrador de la historia, yo la había guardado en mi escritorio. Yo no pensaba de que el haber escrito eso iba a cambiar el rumbo de mi vida y lo que iba a hacer. Yo pensaba que iba a ser un borrador que iba a quedar guardado y listo. Mi mamá estaba ordenando un día y encontró la hoja, la leyó y me preguntó de que si yo quería empezar a escribir un libro. Fue ahí donde me empecé a tomar el tema mucho más en serio. O sea, los temas en los que hablaba no iban a ser solamente del bullying, iban a ser del aprender a decir no, del no dejarse influenciar, de no, eso, no dejarse influenciar. Son todos temas para uno mismo y que cada persona le encuentre un significado. Entonces me lo empecé a tomar más en serio y ya sabía de que no iba a ser algo así nomás. Iba a escribir un libro, entonces estaba muy emocionada. Yo empecé a escribir muchas otras más historias, pero las tenía guardadas y no, con mi mamá no sabíamos cómo encontrar una editorial. Yo iba mucho a los museos y a las ferias de libros que están en la Costanera, en Corrientes. Y fue donde empecé a ver muchas editoriales. Estaba decidiéndome, decía, ¿y por qué no esta y esta y esta? Hasta que, bueno, mi mamá se contactó con Avelino. Fue una persona muy importante en todo este camino porque fue el que me ayudó a guiarme y el cómo seguir escribiendo, porque no, esto no va a ser solamente el principio y un final, este es el principio todavía, entonces van a haber muchas más historias de esto. De las historias, yo antes yo no pensaba siquiera en ser escritora, yo me gustaba más la carrera de lo que es modelo, porque me gusta mucho estar adelante de las cámaras, que me saquen fotos, me parece muy lindo eso. Pero ya después, cuando empecé a tomar el camino de escritora, yo dije, es que no creo que sea algo para rato. Yo creo que va a durar toda la vida. Entonces ya lo tomo como una carrera. Y de lo que es de seguir escribiendo, ya tengo unas cuantas historias que escribí. Y bueno, después tengo en mi escuela, nos dan muchos idiomas. Guaraní, italiano, francés y portugués, inglés. Entonces estoy pensando de que una vez que yo ya tenga uno de los idiomas más avanzados y yo ya lo sepa expander mejor y hablarlo bien, intentar escribir un libro en ese idioma y expanderlo por todo el mundo. Bien, bueno, este es mi libro. Y ahora les voy a contar una de las historias que hice a lo largo de esto. Se llama La noche y las mil estrellas. Todos sabemos que de noche no se puede ver, pero con un poco de luz es suficiente para guiar tu camino. Esta historia es de Nora, una chica con amigos y familia, y de pensamientos muy desorientados. Ella siempre ha sido una persona amable, que se dejaba afectar por los comentarios. Cada vez que se equivocaba, podía pedir mil veces disculpas, hasta sentirse satisfecha con la respuesta. Nora se llevaba bien con sus compañeros, y nunca había ninguna pelea. Con sus hermanos mayores, todo bien, nada que no se pueda arreglar, siendo que más de una vez resultaban molestos y entrometidos. Pero ella seguía perdida.
Su autoestima estaba muy baja. Se sentía fea, no le simpatizaban sus rulos, sin carisma para hacer nuevos amigos, que para su familia casi pasaba inadvertida y que era la que cometía errores. Ese mismo día, por la noche, ella lloraba y se sentía abatida, abrumada por sus pensamientos, deseando poder desampararse y transportarse a un lugar sin preocupaciones, aunque ya sabía que son parte de la vida y de crecer. Pero en ese instante vio un diminuto destello de luz. Perdiendo el control de sí misma, cerró los ojos, dejando su mente en blanco. Todo fue como una revelación, que cada destello de luz era algo de importancia para ella. Fueron 100 destellos de luminencias de su familia, expresando que la amaban. 100 destellos de luz que sus amigos que estaban presentes para cuando ella los necesitara. 100 destellos de luz de lugares que tienen por conocer. 100 destellos de luz de las actividades por realizar. 100 destellos de luz de metas por llegar. 100 destellos de libros por leer. 100 destellos de proyectos por cumplir. Y así hasta que llegaron los 1000 destellos, que eran los que iban a orientar su camino. Esa luz en la oscuridad que iba a ser su guía. Así pasó la noche, como si por fin hubiera podido descansar de tanto malestar emocional. Al despertar, como si se completara esa revelación, una fuerte luz iluminó su rostro. Nora abrió los ojos intentando poder ver algo, pero le fue imposible, no vio nada. Luego de un rato, ese resplandor desapareció y ella quedó inmóvil, como si esa luz hubiera aparecido para abrazarla y contenerla, o como para darle abrigo y sanar sus pensamientos. Nora, ahora de grande, agradece esos destellos, pues ellos la ayudaron, y se preguntará siempre de dónde aparecieron. Solo supo que le hizo aprender que vale la pena vivir la vida, que hay tanto por conocer que sobran objetivos por cumplir, que hay tantos amigos por hacer y aprender de las experiencias, sean buenas o malas. Concluyó sabiamente que al final todo es aprendizaje. Libera el alma y tu mente haciendo lo que te gusta.